Y ahora hablamos de una historia triste, pero que va a tener un final feliz. Draco vivía con sus dueños en una casa de Liniers. Un perrito, cuando su familia se muda, cuando esta familia se va de esta casa, lo deja encerrado. Bueno, tras una intensa campaña de los vecinos del lugar, lograron que personas con muy buen corazón adopten a Draco. En esta casa abandonada vivió Draco solo los últimos meses. Un perro de 5 años aproximadamente, sin su dueño, olvidado, en soledad, suciedad y cruel descuido. Esto ya, más o menos hace un año, parece que este chico se casó y bueno, de ahí empezó. Siempre el perro pasaba semanas solo, él venía, le daba de comer, había una continuidad. Pero de repente, después que se casó, ya empezó a venir más despaciado. Entonces, tenemos un grupo de vecinos, más por el tema de seguridad, y bueno, pobre animalito que sufre, que llora. Bueno, empezamos a hacer la denuncia y gracias a Dios, la policía, la gente, ustedes mismos, los medios, nos pudieron dar esta gran mano para poder hoy tener un final feliz con Draquito. Los vecinos de Villa Luro no quisieron ser cómplices de la maldad del ahora ex dueño de Draco. Se organizaron para asistirlo y para rescatarlo. Todos los días veníamos con los vecinos, habíamos hecho unos cablecitos para poder bajarle el agua y que no se caiga, llevarle comida, contenerlo. Draco está bien, algo bajo de peso, un poco deshidratado. Haberlo salvado oxigena estos tiempos. Para los vecinos, esta historia es una inyección de esperanza, unión y amor. Draco nos unió, no somos unos vecinos que no nos saludamos ni nada, es una linda comunidad, pero bueno, esto nos unió humanamente a todos y solidariamente. Armamos un grupo para ayudar, se ofrecieron en la custodia de Draco y la verdad que nos tenía muy mal porque lo veías en la desidia, maltratado, aullaba, en la suciedad. ¿Vos estuviste presente cuando lo liberaron? Sí, la verdad que fue una emoción tremenda. ¿Cómo lo viste? Es inexplicable. De pasar a una desidia, a una felicidad, es un ser vivo. Al margen de que sea un animal, un ser humano, es un ser vivo. Nadie tiene el derecho a tratar así a un ser vivo, que eso es lo principal. ¿Qué te conmueve de todo esto? Que todavía hay humanidad en la gente. Que hay humanidad. Todavía hay esperanza de que podamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, darle un futuro mejor.